Resumen Cibao y la firma encuestadora Medios, Análisis y Marketing presenta El Pulso de los Gobiernos Locales. El Pulso de los Gobiernos Locales. Saludos Martínez y saludos a la audiencia de Resumen Cibao y esta sección de Economía y Sociedad. Voy a seguir con el tema del programa o la sección anterior, donde hablé sobre la recesión económica que a veces se avecinaba, dicho por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Recuerdan que ellos pronostican una recesión económica para el 2023, producto ya, como hemos hablado ya en reiteradas oportunidades, de la guerra de Rusia y Ucrania, que no sabemos cuándo pueda terminar, y toda la serie de inconvenientes que trajo la pospandemia desde el punto de vista económico, y los países pues se han ralentizado sus economías. Y por supuesto, se va a ver esa disminución de los productos internos brutos de los diferentes países, más aún o acentuado en el año 2023, pronostica el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, yo les dije que en la República Dominicana esa recesión económica no iba a tener un impacto quizás fuerte o un impacto tan marcado como quizás los demás países de Latinoamérica y el Caribe. Y lo refuerza la información que van a ver ustedes allí reflejada en el monitor, donde el Banco de América, Bank of America, ubica a República Dominicana entre las economías que más crecerían en el 2023, inclusive si hay recesión. Reitera, apoya mi visión de la economía dominicana. Va a tener un impacto muy, pero muy mínimo en esa recesión económica que pudiese haber en el año 2023. ¿Por qué? Porque hay una creciente lluvia de dólares que viene de las remesas, como se lo dije. Se han incrementado en gran medida y eso impulsa la demanda agregada que ocasiona las altas tasas de interés que el Banco Central de la República Dominicana ha implantado. Pero también está el sector turismo. Recuerden que este último trimestre del año viene la época alta de viajeros y de turismo, y República Dominicana es un paraíso turístico para Europa y Estados Unidos. Entonces, eso va también a motivar, a impulsar la demanda agregada, disminuyendo quizás ese impacto de recesión económica que pueda ocasionarse en el 2023 con esa remesa de dinero que entran por las transferencias de los dominicanos radicados en Estados Unidos y Europa, y los turistas que van a ingresar al país para pasar sus vacaciones. Eso va a disminuir esa recesión económica mundial que pudiese afectar a los países de Latinoamérica y del Caribe, pero República Dominicana va a ser tocada muy levemente quizás por esas dos razones básicamente, y las políticas económicas que ha implementado el gobierno para disminuir la inflación están dando resultados y por supuesto lo está ayudando esa lluvia de remesas de dinero que está llegando y el auge del turismo que está también en crecimiento. Esperemos que todo esto que estoy hablando ahora sea de un vaticinio positivo, es decir, se haga realidad, se haga efectivo de esta manera para que nosotros los dominicanos que vivimos aquí en este país no sintamos esos efectos tan fuertes de la recesión económica que pueda darse en el año 2023. Gracias por verme y por escucharme, y los espero en una nueva sección de Economía y Sociedad. Hemos presentado
El pulso de los gobiernos locales. Siga con Resumen Cibao.